Hola amigos, hoy vamos a enseñar una pequeña casa en la que no tenemos muy claro qué podemos encontrar, ¿vale? Visto por las ventanas, da una sensación un poco extraña. Pero bueno, ahora lo veremos y a ver qué os parece, ¿vale? Vamos allá. Bueno, estamos en el comedor, ¿vale? Vamos a venir por la noche porque es un sitio bastante transitado. Está la mesa del comedor. Mirad qué cocina más chula. Mirad qué guapo está esto. Bueno, tengo que pedir disculpas si no me escucha mucho, ¿vale? Durante todo el vídeo. Pero vamos a hablar bastante, bastante bajito. Todo, qué pena. Mira qué llavero. Mira qué llavero más chulo. Y aquí hay un montón de revistas. De cosas que no tengo ni idea de lo que son, como eso. Y esta casa está toda llena de papel en las paredes. Antigua jaula de pájaros. Bueno, una de las habitaciones. Mirad qué papel de pared más chulo. Esta era de niños. Por las paredes. Mirinda, madre mía. No hace años ni nada que esto ya ha desaparecido. Ese tipo de refrescos. Los dibujos que hay por aquí. Luego el esto muy muy chocante. Aquí está la pequeña despensilla. Pequeña pero llena de trastos. Otra de las habitaciones.
Vale, pues esta, la otra habitación era de la niña de la casa y esta del niño de la casa. Con todas las motos y todo esto. Programados del carnet de conducir. Del papel de la pared. Pues está chula la casa, ¿sabes? Tiene cosillas muy chocantes. Como por ejemplo esa estantería, tío. ¿Has visto? Qué chulada. Y el armario empotrado. Vale, perfecto. La tuya se nota mucho más que la mía, claro. Bueno, aquí estamos en la cocina, ¿vale? Esta es la cocina de la casa. Donde colgar el embutido para secar la longaniza, chorizos y demás. Tengo un montón de tarros que no sabemos si comer algo, ¿no? Vacías, lógicamente. Aquí el mueble con los platos y demás. No tendría, no sé si tenía un grifo. Y aquí abajo, aquí estaba el baño, pero ese suelo ya se ha caído. Ya ves. Vamos a salir de aquí. En el suelo un armario o una nevera. Parece que hay. Bueno, aquí todos los trastos que hay y aparte de los trastos también hemos encontrado un gato muerto. Pobrecillo. Y antes de pasar ya lo he pisado de milagro. Ni lo que es, parecían monedas. A saber. Bueno, aquí estas tres habitaciones. Bueno, y esta es la parte superior, ¿vale? Donde antiguamente almacenaban todo. Todos los trastos de la casa y demás. Las conservas. Y trastos y más trastos. Bueno, me acabo de dar un cacho de susto por un gato que lo flipa yo solo.
Ha ido a una ventana, vale. Bueno, aquí esto parece una antigua cocinilla también. Pero ya más desatalado. Y allí casi que un día. Hay un montón de trastos y aquí todo bastante, bastante hundido. Una jaula para algún bicho. No lo sé. Otra despensilla. Vale, aquí está todo un día. Así que por ahí ya no vamos a pasar y por ahí tampoco. Vale, volvemos para atrás. Estas botellas así antiguas. Qué pasada. Qué caña. Y aquí ya no tengo ni idea de lo que es. Sea lo que sea. Bueno, pues ya está, ya hemos salido de la casa, ¿vale? Hemos tenido que venir de noche porque es un sitio donde pasa bastante gente. Y nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Tiene algunas partes muy bonitas, sobre todo las partes en las que tiene el papel este infantil, tanto el de chica como el de chico. Y tiene otras partes que no queda absolutamente nada. Pero bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Aunque saldrá un vídeo relativamente corto. Y nada, si os gusta, por favor, suscribiros, dar al like. Y sobre todo dejadme algún comentario, ¿vale? A ver qué os ha parecido, qué puedo mejorar y si se ha visto algo bien, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.